El Colegio Santa María de la Huerta de Almoradí ha sido el siguiente centro escolar en la agenda pastoral de nuestro obispo. Allí, don José Ignacio tuvo la oportunidad de conocer a toda la comunidad educativa, docentes, familias y los protagonistas del cole, los niños. ¡Hola! ¡Qué bien, qué bien! Yo soy José Ignacio, soy vuestro obispo. Súper chula la clase, ¿eh? Súper chula, súper chula. A lo largo de la mañana visitaba los diferentes niveles, dedicando un tiempo especial a los más pequeños. A ver. Que le contaban muchas cosas sobre Jesús a través de canciones. Los más mayores también tuvieron su momento y por grupos fueron conociendo a don José Ignacio para plantearle algunas preguntas. ¿Cuáles son tus aficiones? A ver, ¿cuáles son mis aficiones? Vamos a ver, la verdad es que a mí la afición así que siempre me ha gustado más ha sido la montaña. ¿Piensas que las tecnologías son buenas o malas? Yo utilizo las tecnologías, las utilizo y creo que son efectivas. Incluso para la evangelización. ¿Qué opinas sobre la JMJ? ¿La recomendarías? A ver, sí. ¿Te gusta o practicas algún deporte? ¿Me gusta o practico algún deporte? Yo en mis años, cuando yo tenía vuestra edad, era jugador de balonmano. Yo jugaba balonmano y fui portero. ¿Por qué has decidido ir a visitar a los colegios? A ver, ¿por qué ha decidido el obispo visitar a los colegios? Porque la Iglesia tiene una preocupación con los jóvenes, porque somos conscientes de que un joven en este momento lo tiene más difícil para ser un joven creyente que en otros tiempos. Es más difícil, pues porque el ambiente arrastra en otra dirección. Es un crack. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Nada, encantadísimo, una alegría muy grande. Que la fuerza te acompañe. Muy bien.